comentarles que el día martes 25, 26 de septiembre se llevó a cabo la convención estatal del Sindicato de Burócratas, en la que, pues en la nueva convención, bueno, la 89 se cerró, entró, en este caso, perdón, la 80 es la que entró, con el anterior comité, la directiva que estaba antes, pero con los 35 delegados propietarios que tenían, ¿no? Entonces, en esa convención se aprobó que Selene Cota obtuviera la representatividad de la sección de Mexicali, y con esto pues le da una pauta nueva a esta vida sindical que ha estado en tiempos de juzgados y de amparos, y que pues no ha tenido claro en todo este tiempo cómo iba a quedar, pero definitivamente la convención estatal me otorga la representación con una cantidad de 21 votos de los delegados propietarios, de 30 que estaban presentes, y decirles pues que la sección está esperando esa respuesta. El día de hoy vamos a tener una asamblea ordinaria que se dio la resolución constitucional de parte del juez de distrito del quinto juzgado, en el que estuvimos pues esperando por mucho tiempo, ¿no? Y manejábamos la incógnita en el aire, donde decíamos, bueno, si en todo este tiempo no ha sobreseído el caso, pues es porque existe un fundamento afirmativo para mí, porque pues si hubiera sido un no desde el principio lo hubieran dado, ¿para qué sostener un no tanto tiempo, no? Entonces encontramos ya la resolución constitucional que está aquí en mis manos, que fue publicada el día de ahora, por la mañana, se apersonó un compañero que tiene mi poder para que pueda hacerlo, y encontramos pues que hay respuestas del juez que no son las que nosotros le solicitamos en su momento, como la violación de mi derecho a la progresividad, que es haber sido votada y querer ser votada en ese momento, y que también exponíamos en ese amparo que el Tribunal del Estado no estaba resolviéndome en tiempo y forma la demanda que yo había solicitado en relación a la modificación al estatuto. Entonces, por lo tanto, pues vemos que sale una resolución donde dice se sobresee el caso. Hay quienes dicen, no, pues le dieron palo a Selene. Pues no, compañeros. Probablemente la resolución del juez ahorita está determinando de una forma no profunda el tema, dio una respuesta que no es lo que yo estoy solicitando. Por supuesto que tengo recursos todavía los que puedo recurrir, y que obviamente vamos a tomarlos en cuenta para poder continuar con este procedimiento.